Hola, buenos días. Hemos empezado el día de hoy un poquitico más tarde que lo que teníamos planificado, pero aquí estamos con ustedes haciendo el video semanal. Esta semana no, bueno, la polémica no ha faltado. Si han visto en las noticias que se han hablado muchísimo sobre esta decisión de la Corte Suprema, la cual dice que la orden temporal que puso se implementaron regulaciones que iban a entrar en vigor en octubre 15 del año pasado. Estas regulaciones fueron bloqueadas a través de una cosa que se llama injunction. Injunction es como una orden que previene que las cortes pongan algo en lugar. Esa orden estuvo vigente hasta el martes, si más no me equivoco, hasta el día lunes de esta semana, hasta el día lunes. La Corte Suprema decidió que el injunction no era válido y que por lo tanto, si tiene audio, las personas que no me puedan escuchar, por favor, súbanle el volumen, quiten el teléfono quiten el teléfono de Vibrate para que me puedan escuchar, pero estoy segura que sí tiene audio, eso ha pasado anteriormente. Seguimos. Entonces, la orden, si entran muchos comentarios, me dejan saber si. ¿No se escucha? No se escucha. ¿Sí se está escuchando? Ok, ya, nos confirman que sí se está escuchando, eso no hay problema. Entonces, la Corte Suprema, como les estaba explicando, nos dice que este injunction que se había puesto no es válido, que era un injunction a nivel nacional y que por lo tanto no era válido, que ellos lo quitan, que el caso se regresa a la Corte Baja para tomar la decisión final. ¿Son estas regulaciones válidas o no lo son? Mientras esto está en proceso, ¿qué quiere decir? USCIS sí va a implementar la ley de carga pública. Es decir, aquellas personas que estén aquí dentro de los Estados Unidos, que estén pidiendo su residencia, se van a ver afectados. La ley va a entrar en vigor en febrero. No, si más no me equivoco, la fecha es febrero 24 o febrero 22, lo puedo verificar de todas formas luego. ¿Y qué significa? ¿A quién realmente afecta esta ley? Vamos a hablar a quién no afecta. Las personas que se estén haciendo residentes bajo la ley de ajuste cubano, las personas que se estén haciendo residentes porque tienen un asilo aprobado, las personas que se estén haciendo residentes porque fueron víctimas de crímenes, o las personas que se estén haciendo residentes porque tienen un VAWA aprobado, no les afecta esta ley. ¿Ok? Asilados, refugiados, víctimas de crímenes y asilo cubano, no les afecta esta ley. Por favor, tómenlo en cuenta porque la mayoría de ustedes son cubanos, muchos de ustedes están haciendo la residencia a través de este trámite y o van a hacer la residencia en un futuro a través del ajuste cubano y realmente esto de la carga pública no los va a afectar. Ahora, ¿a quién sí va a afectar? Aquellas personas que estén pidiendo a su esposa o a su esposo, o que esté pidiendo a sus hijos, o que esté pidiendo a su madre o a su padre. A esas personas sí las va a afectar. Es decir, si tú le estás tratando de hacer la residencia a tu pareja y tu pareja está actualmente dentro de los Estados Unidos, esta ley sí les aplica. ¿Qué van a tener que demostrar? Van a tener que demostrar que su pareja no va a ser una carga pública. ¿Y cómo lo demuestran? Están tomando en consideración ciertas regulaciones. Le dan el estado de salud de la persona, si la persona habla inglés, la profesión de la persona, si la persona tiene dinero en el banco, las propiedades, si la persona tiene manera de pagar su seguro de salud, si ya tiene seguro de salud, y si el beneficiario está recibiendo o ha recibido beneficios públicos en los últimos 30 meses. ¿Qué tipo de beneficios públicos te afectan? Los food stamps te van a afectar haber recibido Medicaid. Ahora, no te afecta recibir Medicaid de emergencia, no te afecta recibir asistencia para los estudios y no te afecta haber recibido Medicaid de niños. Es decir, supongamos que usted es una persona adulta, estás pidiendo a su mamá, pero tienes Medicaid para tus hijos porque son menores de edad y los niños reciben Medicaid, ese Medicaid no te afecta. Así que eso es algo bien importante que tienen que tomar en cuenta. Hay ciertos beneficios que sí te van a afectar y ciertos beneficios que no te van a afectar. Ahora,
Y este video, esto lo habíamos hablado anteriormente en otro video que tenía que ver con las personas que estaban haciendo los procesos consulares, pero es bueno volverlo a recapitular. ¿Cómo pueden evitar que les apliquen la ley de carga pública? ¿Cómo pueden decir ustedes, ok, qué es lo que yo tengo que presentar para que yo pueda convencer al oficial de inmigración que bajo todas las, bajo todo concepto, el beneficiario no va a estar afectado por esta ley de carga pública, poniendo un affidavit que sea el doble del mínimo que pide inmigración? La tablita, la ley de carga pública dice, si la persona que está poniendo el affidavit of support gana, tiene un soporte de más del 250%, se presume automáticamente que la persona no se va a convertir en una carga pública. Por lo tanto, si ustedes miran la tablita de USCIS que establece las bases por las cuales la persona, el mínimo que la persona tiene que demostrar de tener de income para darle a su pareja, y si ese income es el doble, entonces la ley de carga pública no los va a afectar. No importa que la persona esté enferma, no importa que ustedes hayan pedido beneficios en los últimos 30 meses, no importa que estén recibiendo, que a lo mejor tengan un beneficio y estás usando un co-sponsor y ese co-sponsor tiene el dinero suficiente, entonces eso, la ley de carga pública no te va a afectar. Eso es algo muy bueno porque muchas personas dicen, bueno, ¿cuál es la manera más fácil de evitar una negación? Y la manera más fácil de evitar una negación es eso, presentando suficientes affidavit of support para llegar a ese doble y con el doble evitar que asuman que vas a convertirte en una carga pública. Si no saben dónde está la tablita, busquen 864P, la forma I-864P, ahí está disponible la tablita de migración, dice la tabla del 100%, 125, ese número de 125 lo van a multiplicar por 2 y ahí van a saber cuál es el número que ustedes necesitan demostrar de mínimo. Ese es mi consejo, a lo mejor el abogado que ustedes estén usando va a darles un consejo diferente, pero ese es el consejo que yo realmente le he dado a mis clientes, les he dado a las personas que están haciendo sus procesos consulares, los cuales ya le están aplicando esta ley y hasta ahora nos ha funcionado bastante bien, no hemos tenido problemas, aquellos que han seguido mi consejo no han tenido ningún problema, por lo cual yo me alegro mucho. Entonces, sin más rodeo, en referencia a la carga pública, vamos a hablar de varios temitas. La demanda colectiva. Yo quiero dejar bien claro que la idea de presentar la residencia sin parol es que tú puedas presentar la residencia, no quiere decir que te la van a aprobar. La idea de este proyecto es tratar de presentar la residencia, establecer un precedente, crear un argumento de que sí son elegibles para la residencia, de que es muy muy, 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 muy altamente probable que USCIS les va a negar la residencia y luego llevar eso a una demanda colectiva. Ahora, muchas personas me han preguntado, si mi pareja tiene parol y yo no tengo parol, pero la abogada está diciendo que se puede hacer la residencia sin parol, entonces, por lo tanto, cuando mi pareja sea residente, yo me voy a poder hacer residente. Eso no tiene nada que ver, nada absolutamente que ver. El parol de su pareja no lo va a beneficiar en ningún momento a usted y la residencia de su pareja no lo va a beneficiar a usted para hacer la residencia bajo la ley de ajuste cubano si usted no tiene un parol. Entonces lo que lo puede beneficiar es tratar de hacer este argumento que queremos aplicar. El parol, ¿a quién beneficia? El parol beneficia a la persona que lo tiene, no ampara a los hijos, no ampara a los esposos, no ampara a los padres, solo ampara a la persona que lo tiene. Desafortunadamente, la decisión de quién le va a dar parol es la oficina de ICE que procesa su caso. Si esa oficina de ICE en el momento de tu entrada o esos oficiales de CBP en el momento de tu entrada no le quisieron dar el parol, es muy, 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 muy difícil poder obtener el parol después. Pero no es menos cierto que se puede intentar conseguir este parol después. Entonces, pues esos eran varios puntos que queríamos tomar. Hasta ahora no hemos presentado la demanda colectiva, estamos trabajando en eso. A raíz del video de la semana pasada, muchos abogados estuvieron en comunicación conmigo, he compartido mucho la carta, este argumento que queremos presentar. Por favor, tomen en cuenta que solo lo estamos compartiendo con abogados, no lo estamos compartiendo con más nadie.
ya que creemos que es bien importante que esto caiga en las manos correctas, que los abogados presenten el argumento bien. Y por lo tanto, si no eres abogado, no pensamos compartir el argumento con la persona, solo si son abogados, los estamos compartiendo con los abogados. Muchísimos abogados me han escrito, lo cual me hace muy contenta. Muchos están dispuestos a empezar, a continuar con este, vaya, con este plan, con este proyecto de hacer la demanda colectiva, y vamos a ver a dónde podemos llegar con todo esto. No solo sería bueno tener personas aquí en la Florida, sino tener personas fuera de la Florida. También sería buena idea si podemos hacer una demanda a nivel nacional. Entonces, con estos puntos, ya han pasado 10 minutos exactamente, con estos puntos vamos a empezar a tomar sus preguntas, vamos a tratar de aclarar sus dudas, y nada, aquí estamos, adelante. ¿Afecta la nueva ley de carga pública a los cubanos que soliciten residencia? Depende de la categoría por la cual usted esté haciendo la residencia. Si estás haciendo la residencia por la ley de ajuste cubano, no. Si estás haciendo la residencia bajo una petición familiar, es decir, entraste, te quedaste, pero tienes una esposa ciudadana americana que te está pidiendo o algo así, entonces sí te puede afectar la ley de carga pública. Hola, abogada. Si renuncio al asilo para continuar con la reclamación familiar, ¿me pudiera explicar cómo sería el perdón? Sí. Primero te recomiendo que no renuncies al asilo. Vamos a partir desde ahí. ¿Por qué? Si renuncias, el perdón, mientras que tú lo puedes presentar aquí, una vez que ya te dan una orden de deportación, estás a la merced que ICE decida te deporto o no te deporto. Entonces, mi recomendación quizás sería, haz el proceso del asilo completo. Si te niegan el asilo, entonces presenta los perdones necesarios. El perdón, tendrías que presentar primero un perdón I-212 para que te quiten la orden de deportación, y luego presentar un perdón que se llama el 601A para que te quiten la presencia física ilegal que puedes haber acumulado en ese momento. Y luego puedes hacer un proceso consular en el cual vas a salir. Después que termines el proceso consular, te mandan tu entrevista, vas a salir a Guyana, haces tu entrevista y regresas a los Estados Unidos. ¿Qué pasa? El perdón tiene eso. Por más que tú puedas presentar el perdón, los dos perdones aquí, el 212 y el perdón y el 601A, y puedas esperar hasta el momento de tu entrevista aquí en los Estados Unidos, una vez que te llegue la entrevista, tienes que salir a Guyana. O si ya están establecidas las relaciones con Cuba, tienes que devolverte a Cuba. Esa es la parte que muchas personas no quieren hacer. Esa es la parte muy engorrosa para varias personas. Pero realmente es la única vía que tienes para poder resolver esta situación. Adelante. Una amiga entró y no le dieron parol. No aparece en el sistema. ¿Le afecta esto? ¿Puede hacer la aplicación de asilo? Sí puede hacer la aplicación de asilo aunque no tenga su parol. ¿Un RFI es algo malo? ¿Hay más posibilidades que nieguen un caso si mandan un RFI en una 751? El 751 es, para los que están escuchando y no saben de qué está hablando esta persona, el 751 es una aplicación en el cual se le está pidiendo a inmigración que te quiten las condiciones en su residencia. El 751 muchas veces manda a pedir evidencia adicional porque consideran que la persona no demostró que su relación era válida y inmigración quiere más evidencia sobre su relación. No quiere decir necesariamente que ellos te van a negar el caso, quiere decir que te están dando una oportunidad para que tú presentes más evidencia porque ellos quizás quieren un tilín más. A veces hay oficiales que se ponen muy exigentes con estos temas y quieren un poquito más. No es una cosa que quieren un millón de documentos más, ellos solo quieren un tilín más. Entonces, preséntale ese extra, ese poquito extra para que te aprueben el caso. Mientras más tengas, a lo mejor hiciste el documento sola, no mandaste las pruebas necesarias y ahora es el momento que tienes que mandar las pruebas. Sí se les recomienda a las personas haciendo estos trámites que trabajen con un abogado para que lo sepan hacer bien. Una persona que cruzó ilegal la frontera y el mismo día la detiene, la ponen en MPP y tiene fecha de corte para el 30 de marzo. Si vuelve a cruzar y lo detiene nuevamente, ¿qué puede pasar? Y si pasa sin ser detenida, ¿qué se puede hacer una vez aquí en Estados Unidos para arreglar su estatus? Ok, por experiencia en este tipo de cosas,
tiene que regresar a su corte el día 30 de marzo. Si no regresa, le ponen una orden de deportación en ausencia. Incluso el Board of Immigration Appeals determinó en un caso que salió publicado ayer o hoy, no me acuerdo cuándo salió, pero bueno, sé que fue, lo vi hoy. El caso dice que los notice to appear, que es decir, el documento de comparecencia en corte que están dando para los casos de MPP son válidos. Se había presentado una demanda indicando de que estos notice to appear para MPP, como tenían una dirección de México, no eran válidos. Y la corte del Board of Immigration Appeals dijo, sí es válido porque el documento se le está entregando en persona y se le está dando con su fecha de corte y la persona tiene que regresar y presentarse a la corte. Si no se presenta, le ponen una orden de deportación en ausencia. Ahora, si se presenta, mi experiencia ha sido que la vuelven a poner en el programa de MPP. Si la persona demuestra que tiene un miedo creíble de regresar a México, entonces la dejan detenida. Y luego, estando detenida, habría que tratarle de pedir fianza y ver si lo tocan la fianza o no. Mi recomendación es, no lo hagas. No entren ilegal porque le pueden causar un problema. Si la detectan, le pueden poner hasta cargos federales por haber tratado de entrar ilegal nuevamente. Entonces, esa es mi recomendación, que no lo hicieran. Pero bueno, si sucede y ya está aquí adentro, que definitivamente se presente en corte, que vaya acompañado con un abogado, que vaya preparado con su asilo y todos los documentos listos para proceder con su caso. Hola, yo aplico en marzo para la residencia, pero mi I-94 está mal la fecha. Yo entré con visa. ¿Cómo solicitarlo? ¿Y si lo puedo hacer desde ahora o debo esperar al año y un día? El I-94 lo puedes solicitar a través de un FOIA mandando a pedir la copia de tu último I-94. Si todavía estás en el tiempo legal, puedes ir al aeropuerto, lo que sí puedes levantar ciertos red flags de que, bueno, porque estás en el aeropuerto pidiendo que te den tu I-94 bien hecho. La otra opción es esperar al año del día, declarar en tu aplicación de tu residencia la fecha exacta con la que tú entraste, explicar que no aparece la fecha del I-94, que la fecha del I-94 está incorrecta. Y cuando vayas a la entrevista tienes que demostrar cuál fue la fecha que entraste, quizás con el boleto del avión, con el sello del pasaporte, si te pusieron un sello de pasaporte cuando salió de su país, etc. Hola abogada, ¿y si un peticionario pidió Medicaid para una mujer embarazada? El Medicaid de mujer embarazada no afecta. Buena pregunta. Reclamé a mi mamá, soy ciudadano y ahora estoy reclamando a mi esposa e hijo menor. Ya me llegó la aprobación para ellos. ¿Qué tiempo se debe demorar más o menos la entrevista? Una vez que el caso se cierra, se están demorando como unos 12 meses hasta 14 meses en programar las entrevistas con Guyana. ¿Cómo puedo hacer una cita con usted, abogada? Paciencia. Estamos teniendo, nosotros somos un equipo de 3 abogados. Estamos ahora trabajando 2 abogados full time. Estamos cortos de un abogado por este mes. Y entonces las citas están un poco complicadas, ya que yo estoy muchos días fuera de la oficina, no tenemos citas hasta marzo, pero pueden siempre hacer las citas llamando al 305-680-0036 y también escribiendo un email @infoabogadadeinmigracion.us, comunicándose conmigo a través de Facebook. Por favor, no se molesten, muchas personas me hacen preguntas legales por Facebook. Y tienen que saber que no siempre soy yo la que respondo. Muchas veces tengo asistentes respondiéndome estos mensajes de Facebook y el email, monitoreando el email, ya que son muchos casos y no me alcanza el tiempo para poder atender las redes sociales como lo tenía antes, al principio, cuando no teníamos 11,000 seguidores. Entonces, la idea es tratar de no dejar de responder sus mensajes, no dejar de responder sus emails, tratar de programarle a todo el mundo su entrevista. Así que llamándome, mandando mensaje a través de Facebook o a través de un email, le pueden programar su cita. Doctora, ¿es verdad que para Illinois no se va a aplicar la ley de carga pública? Y si es verdad que esta carga pública afectaría a las personas mayores de edad, como nuestros padres que estamos pidiendo. Gracias.
Ok, la ley no aplica para los que estén viviendo en Illinois. Por ejemplo, tú me estás hablando de tus padres. Si tus padres estuvieran viviendo en Illinois y están esperando la residencia en el estado de Illinois, no, no les aplica la ley de carga pública. Pero si usted vive en el estado de Illinois, pero tus padres todavía están en Cuba y van a ir a la embajada de Guyana, entonces sí les aplica la ley de carga pública. Eso hay que ver dónde es que está viviendo el beneficiario actualmente. Si tu núcleo familiar aquí es de 3 personas y estás reclamando a una 4ª persona, ¿tengo que mirar la tabla donde dice 4 o 3? ¿Tu núcleo familiar está reclamando a 3? Es de 3 personas y estás reclamando a 1. Tiene que mirar 4. Hola, abogada. ¿Cómo va lo de presentar la residencia sin parol? ¿Hay buenas noticias para los que salieron bajo palabra? Todavía no hay noticias, pero estamos en esos procesos. Hola, ¿cómo estás? Un ciudadano americano que reclama a su esposa. ¿Cuánto tarda desde que comienza el proceso hasta que llegue aquí al país? Se están demorando como unos 10 meses para aprobar estas peticiones y se están demorando como unos 10 meses más para hacerle los procesos consulares. Usted dijo que se aplica con la fecha que entraste a territorio americano. Sí. Y ahora dicen que es con la fecha que te ponen en el parol. ¿Cuánto salen? ¿Qué es cierto? La fecha en la que entraste al territorio americano. Usted tiene que presentar evidencia de cuándo entró, pero si te pasaste 6 meses detenido y te dieron un parol después de los 6 meses, la fecha sigue siendo la fecha del territorio, la que entraste al territorio americano. Evidencia de qué fecha entraste, el notice to appear te puede servir o a cualquier otro tipo de documentación dada por inmigración anterior a tu fecha del parol. Si no tengo parol y soy cubana y tengo orden de deportación, ¿puedo hacer mi residencia? Si tienes orden de deportación, no, porque ya tienes la orden de deportación en lugar y es un poquitico más complicado argumentar que calificas para la residencia. Al menos que hayas entrado originalmente como arriving alien, habría que ver cuál fue tu tipo de entrada original y ahí te pudiéramos guiarte. Abogada, entré por la frontera y ya casi tengo 1 año en el país y no aparezco en el sistema. La aplicación de asilo todavía no ha tenido respuesta de inmigración. Si está puesta hace meses, ¿qué debo hacer? Hiciste bien en presentarla hace unos cuantos meses. Mi recomendación es... Mi recomendación es seguir esperando que te llamen una entrevista. Ya después que lleves los 6 meses esperando, puedes hacer tu permiso de trabajo. Y si quieres considerar aplicar también para la residencia, si calificas, hacerlo, si no, seguir esperando por tu asilo. Hola, abogada. Para llenar la DS-260 me preguntan si mi esposo ha servido en la milicia. ¿Esto se refiere al servicio militar? Sí, eso se refiere al servicio militar también. ¿Cómo pueden conseguir un parol las personas que no lo tienen? La mayoría de las oficinas no dan el parol después que la persona ha salido del centro de detención o que la persona fue dado de alta, la soltaron de la frontera. Esa ha sido mi experiencia, que estas oficinas por lo general no tienden a dar estos paroles, pero sin embargo hay personas que sí han tenido suceso. Habría que ver qué oficinas usted se está reportando y ver si ahí podemos tratar de tramitarle una solicitud de parol. Hola, yo soy residente y estoy deshabilitado hace 2 años por problemas de salud. ¿Puedo aplicar para la ciudadanía? Es residente y está. Si te hiciste residente bajo la ley de ajuste cubano, no debes tener problema. Hola, doctora. Mi esposa y yo entramos en mayo. Yo conseguí parol y ella bajo palabra. Cuando me hicieron el creíble, el que me entrevistó me dijo que si lo pasaba, ella automáticamente debería hacer la aplicación de asilo. Que si yo lo pasaba a ella también automáticamente. Que si debería ser así todo la aplicación de asilo. De todas formas, sí debe hacer la aplicación de asilo, ya que es muy probable de que usted va a hacer la residencia permanente y entonces ella también necesita presentar una residencia, necesita presentar un asilo independiente porque cuando le cierren, después que usted tenga la residencia, le cierren el caso a usted y ella se va a quedar en el limbo. Hola, abogada. El conteo de días para mi permiso de trabajo por el asilo va por los 60 días. Pero me hicieron la entrevista. Estoy en espera de la decisión, ya sea positiva o negativa. ¿Sigo el control de los 150 días para hacer esta aplicación? Si el caso es negado, te lo van a transferir a la Corte de Inmigración y ahí tienes que esperar 180 días. Hola, abogada. ¿En qué tiempo vence el reporte policial para la residencia?
El reporte policial se vence a los al año, si más no me equivoco, al año. O sea, si te llega una entrevista después del año, te recomiendo que lleves tus antecedentes penales de nuevo. Salí de un centro de detención en California. Me notificaron que mi parol sería aprobado, pero con la condición de pagar una fianza que me puso ICE. Ahora al salir no me dieron un parol, solo un notice o release o proof of service. No me puedo acoger a la ley de ajuste cubano. Tendría que ver la carta que le dieron en el momento de la salida, a ver si eso califica como un parol. Pero si no te dieron el documentico o una carta notificando que te la estaban dando en layout of parole, entonces quizás lo más conveniente sea ir de nuevo y hablar con los oficiales y decir, oye, mira, me dijeron que me iban a dar un parol, aquí está la fianza, yo la pagué y no me dieron el parol, hágame el documento. Creo que mi 751 se demora mucho. ¿Puedo aplicar a la ley de ajuste al mismo tiempo? No, porque usted sigue siendo residente permanente. Tú no puedes aplicar a la ley de ajuste cubano ahora. Hola, si salí con fianza sin I-94, ¿puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? No, porque no tienes el I-94 y probablemente también tienes una entrada ilegal. Eso es más difícil argumentar que eres elegible para una residencia permanente. Por bajos recursos como Medicaid y Medicare, y lo frustran con disability. Hace 2 años y soy residente. ¿Puedo hacerme ciudadano? O sea, ¿tienes ayuda? Depende bajo qué categoría usted tiene la residencia. Si tiene la residencia bajo la ley de ajuste cubano, no te debe afectar. Mucho ojo, lo del problema de la ley de carga pública lo están aplicando para las peticiones. Aquellas personas que ya son residentes permanentes, cuando vayan a aplicar para la ciudadanía, van a verificar que no han abusado de recibir beneficios y que mientras han estado aquí no se han convertido en una carga pública. Ahora, eso solo califica para aquellas personas que tengan ¿cómo se dice? Disculpe, es que estoy un poco cansada el día de hoy. Aquellas personas que no, que tengan las categorías de este tipo de residencias que vengan con un affidavit. Si ustedes no vinieron con un affidavit of support, o sea, no vinieron pedido por un esposo o una esposa, no les debe afectar. Si tienen la categoría de la residencia como asilados, como refugiados, como VAWA y esas cosas, no les debe afectar. Buenas tardes, abogada. Yo estoy reclamando a mi hijo menor. Yo recibí ayuda en el pasado y mi hija, que es ciudadana, aún tiene Medicaid. ¿Esto afectará la reclamación de mi hijo? Gracias. No, porque recibir Medicaid para niños, disculpa, no le afecta. Una pregunta. Yo tengo reclamado a mi hijo mayor de edad, pero en estos momentos recibo ayuda. ¿Eso puede ser usado para negar mi caso? ¿Has reclamado a tu hijo mayor de edad y en estos momentos sí, sí lo pueden? Ese es el tipo de caso que sí te puede afectar, dependiendo sobre todo del tipo de ayuda que usted está pidiendo. Pero como usted está reclamando a una persona y usted es el peticionario y usted mismo está recibiendo las ayudas, puede afectar a su beneficiario. Hola Claudia, ¿nos puedes decir qué está pasando con los parol o qué se piensa hacer si tenemos esperanza? Bueno, lo que yo he pensado hacer es este argumento con USCIS de que sí son elegibles para la residencia bajo la ley de ajuste cubano, a pesar de no tener el parol y nada, estamos esperando a ver qué respuesta nos da USCIS. Entonces, con esta pregunta, el día de hoy nos despedimos. Gracias a todos ustedes por su conexión, gracias por seguirnos aquí. Disculpen la demora el día de hoy, estábamos esperando una llamada de USCIS, que se demoraron un siglo para llamarme. Pero bueno, me llamaron y nada, por eso fue que estuvimos tanto tiempo en demora. Gracias nuevamente por seguirnos. Aquí nos vemos la próxima semana. No duden en compartir sus dudas para poder escoger un tema para la próxima semana y poderlos ayudar. Hasta luego y que tengan buen fin de semana.